Si quieres competir por el equipo amarillo o por el equipo rojo. Me voy con el amarillo. ¡Epa! Le soplaron ahí y se va al equipo amarillo. Edu, entonces, por Gabriel, defecto. Por defecto, Gabriel va al equipo rojo. Creo que me va a caer bien el rojo. Más mi personalidad, más un color más fuerte, más de más poder. Desafiarle para quitarle el color. Ángel. Ángel. Creo que tengo algunas características que más versátiles y que podría sacar ventaja. Que ya se está empezando a dar entre uno de los potenciales gladiadores y Ángel. Dani, yo sé que vos estás con uno de los protagonistas de este desafío y necesito saber reacciones. ¿Se están preparando para este desafío? ¿Se estaban esperando un desafío como este? Bueno, y es verdad, la presencia de los postulantes no está pasando desapercibida. Ellos ya están empezando a buscar su lugar. Están empezando a hacerse respetar también en la competencia. Y bueno, acá Gabriel lo dejó bien en claro. Él quiere desafiar específicamente a mi querido Ángel, a quien tengo al lado. Y no solamente desafiar. Él dijo, yo le quiero quitar la remera de la Furia Roja. Me quiero quedar en su lugar. Más o menos eso fue lo que dio a entender. Ángel, ¿cómo lo tomás esto teniendo en cuenta que Gabriel también es un postulante para entrar a la competencia? Bueno, primero que nada le digo que se ponga las pilas. Que este programa es de competencia, no es de, no sé. Este programa no es teleshow, no venimos acá, no sé, a jugar quien habla bien. Te pido no que te pongas las pilas, papá. Fuerza. Seguí soñando si quieres quitarme esta casaca. A ver, Gabriel, en este caso. ¿En algún momento te generó miedo esas declaraciones de Gabriel? ¿Qué me va a dar miedo? El nene recién viene y quiere venir a quitarme la remera. Que se ponga las pilas y que entre o que sea en la banca. Fuerza, papá, fuerza. Ángel, ¿estás preocupado? ¿Te sentís inseguro por la presencia de dos potenciales gladiadores? La verdad que para nada les tengo miedo. Les puedo competir de una sin miedo. Bueno, así vamos a... Sin miedo. A ver, Gabriel. Es normal. El ser humano tiene miedo de lo desconocido. ¿Vos crees que es una amenaza? ¿Eso es una amenaza para Ángel? ¿Por eso te ataca de esta manera? Creo que sí. Él tiembla. Tembló. Tembló un poquito. Bueno, y aparte de la competencia, yo sé que Ángel, los postulantes ya están entrenando con ustedes a la mañana. Y siendo un poco objetivo, ¿crees que Gabriel tiene potencial para ser un buen gladiador dentro de la competencia o le ves todo ahí? Me falta mucho, por eso digo que se ponga las pilas. Primero que nada, que intente entrar a la competencia y luego que me venga a desafiar a mí. Muy bien, ahí están todas las palabras de Ángel. Gabriel, vamos a ver qué ocurre. A vos dijiste, me queda bien el rojo. Vamos a ver si te llega o no el placer para vos de vestir la camiseta roja. Sí, ya está. Y para entrar, va a ser contigo. Va a ser con Ángel. Ok, el desafío, entonces veremos qué pasa más adelante. Al final del programa, hacemos fuerzas opuestas para medir el calibre de Gabriel y de Ángel. Al final del programa hoy, hacemos fuerzas opuestas. ¿Aceptá, Gabriel? Ya está. Me encanta. Ya está, me dice. Ángel, ¿aceptás el desafío de fuerzas opuestas al final del programa? ¿Sí o no? Muy bien, ahí me hace un sí también, Ángel. A verlo, Ángel, haciendo el... mostrando sus músculos. Y el besito, Ángel. Está listo. Ángel está listo, ¿eh? Listo, presto y dispuesto. Esa competencia de fuerzas opuestas se va a estar dando al final del programa. Pero antes, por